Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Estamos ya en la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a leer del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2, del 10 al 14, luego del 18 al 19. Grita al Señor Sión. El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las fortalezas de Judá. Derribó por tierra, deshonrados al rey y a los príncipes. Los ancianos de Sión se sientan en el suelo silenciosos, se echan polvo en la cabeza y se visten de sayal. Las doncellas de Jerusalén dejan caer hasta el suelo la cabeza. Se consumen en lágrimas mis ojos de amargura. Jerusalén deja caer hasta mis entrañas, se derrama por tierra mi miel, por la ruina de la capital de mi pueblo. Muchachos y niños de pecho desfallecen por las calles de la ciudad. Jeremías se dice que es el profeta que escribe este libro de las Lamentaciones. Quejas y llantos. Son cinco poemas, cinco lamentaciones justamente ante la problemática que habíamos escuchado anteriormente, en el día anterior, en que Nabucodonosor había destruido toda la ciudad de Jerusalén, había matado a miles de habitantes, había matado a los hijos del rey y volvió ciego, le sacó los ojos, dice, al rey Sedecías. Imagínense, queridos amigos, la crueldad también por la que pasaron los hijos de Israel en esta oportunidad. Pero ciertamente ahora la lectura del profeta o la lectura del autor sagrado es mirar por qué nos ha sucedido todo esto. Entonces, él dice que hay grito, llanto, desfallecidos, grita con toda el alma al Señor. Lamentate, es un momento de desgracia. Y por lo tanto, es un momento en que tenemos que darnos cuenta que tenemos que volver a Dios. Todo lo que nos ha sucedido es porque nos hemos alejado del Señor. Toda esta desgracia que ha caído sobre nosotros es porque nosotros no fuimos capaces de vivir de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Upeala e Isea Jinañande, Ayeva. Aupea entonces ñane a toñande, Yara e Iñande, bueno. Pelleje Sacoaque, Pelleje Sapeaque, Jacoan Aube Peñepenu Ayeva. Pelleje Sape Amiga, tu Jamuaisha Pellapo, Peta Pepona. Pidamos esta gracia al Señor. Que ninguna desgracia caiga sobre nosotros. Que ninguna de estas cosas tan crueles, tan desastrosas para un pueblo, suceda para nosotros. ¿Por qué? Porque le tenemos al Señor en nuestro corazón. Porque le tenemos al Señor en nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.